Señor, abre mis labios. Señor, que se acerca, venid, adoremos.
que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Ven, Señor, no tardes, en que te esperamos. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Son estas
se saciará de mis bienes. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, gloriosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, bendice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Cielos, destilad el rocío, nubes derramada al justo, ábranse la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Sí.
Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Aguardaré al Señor, mi Salvador. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Invoquemos confiados a Cristo, fuerza y sabiduría de Dios, cuyo gozo es estar con los hijos de los hombres, y digámosle: quédate junto a nosotros, Señor. Quédate junto a nosotros, Señor. Señor Jesucristo, que nos has llamado al reino de tu luz, haz que nuestra vida sea agradable a Dios Padre. Quédate junto a nosotros, Señor. Tú que desconocido por el mundo has acampado entre nosotros, manifiesta tu rostro a todos los hombres. Quédate con nosotros, Señor. Tú que estás más cerca de nosotros que nosotros mismos, fortalece nuestros corazones con la esperanza de la salvación. Quédate con nosotros, Señor. Tú que eres la fuente de toda santidad, consérvanos santos y sin mancha hasta el día de tu venida. Quédate con nosotros, Señor. Digamos a nuestro Padre con toda confianza:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en la tentación, líbranos del mal. Muestra, Señor, tu poder y ven a socorrernos, para que la abundancia de tu misericordia nos alcance los bienes que nuestros pecados han retardado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a liberar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra, engendrase a tu santo creador y permanece siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Goza y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos peregrinos, el Cabildo de Guadalupe todos los días
Le pedimos a Dios a esta hora que los bendiga abundantemente. Igualmente pedimos por los peregrinos de la Dirección General de Edificios de la Secretaría de Educación Pública, que los bendiga a ustedes, a sus familias, sus trabajos, que cada vez vean las gracias y bendiciones que el Señor les concede. Excelentísimo Señor Jorge Estrada Solórzano, dignísimo Señor Vicario de la Quinta Vicaría Episcopal, el Cabildo, el Presbiterio, le da la bienvenida a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias. Usted, hermano. El señor obispo va a presidir esta celebración eucarística, como lo hacen los señores obispos, en este rosario en honor a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Bienvenido, que el Señor lo bendiga a usted y bendiga también su ministerio sacerdotal y a su vicaría, sacerdotes, religiosos y laicos. Bienvenido, señor obispo. Gracias. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Despierta, Señor, tu poder y ven con gran fuerza en nuestra ayuda, para que lo que nuestros pecados habían impedido, lo apresure la gracia de tu benignidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla, murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Thank you.
en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Escuchaste y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Líbranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, solo en Dios podemos estar siempre seguros en su providencia. Él siempre provee. Su ayuda es semejante y mejor que una ciudad fuerte cimentada sobre roca, como lo escuchamos en la primera lectura y el Evangelio de hoy. Y esto nos trae tranquilidad y estabilidad, sea personal o comunitaria. Pero esta tranquilidad, cuando deja de amar, se vuelve egoísta. Y una seguridad egoísta lleva a caer en el aislamiento, deshumaniza. Por eso también hay que abrir las puertas, los brazos. Solo en la palabra de Dios se está bien cimentado, firme, seguro y abierto a la vez. Esto es la esencia de la fe cristiana, la fe en comunión, pues Dios no es un Dios solo para mí, no es una fe solo para mí, sino una fe con los demás, de comunicación y apoyo, de plenitud personal, que encuentra su misma plenitud solo en comunidad, con los otros y por los otros, compartiendo los gozos y esperanzas, sus tristezas y sus angustias. Esta fe que nos hace cuerpo, el cuerpo místico de Cristo y visible en toda en esta tierra, alimentados por el pan de vida que nos hace uno solo. Así, aunque seguros, no estamos cerrados, pues el bien de Dios no es un patrimonio cerrado solo para una persona o un grupo, sino que nos hace salir y ver a los demás, especialmente a los más necesitados, a los débiles, a los descalificados, a los pequeños, como nos lo recuerda el Santo Padre, el Papa Francisco. Ante todo esto, Santa María de Guadalupe es un ejemplo de firmeza, como la casa cimentada sobre roca, plenamente en la palabra del Señor que guardaba y meditaba en su corazón. Ella es la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres y de la creación entera. En su cabeza brilla la corona de 12 estrellas, como reina de cielo y tierra, goza de la plenitud del amor en cuerpo y alma junto a Cristo desde su asunción. Ella es como esta ciudad bien cimentada, imagen de la nueva Jerusalén, preservada de todo pecado, pero no cerrada en sí misma, ni por ello mucho menos lejana, sino cercana y amorosa a la iglesia peregrina y a cada hijo de Dios, a cada hombre y mujer, a los pequeños y también a las nuevas generaciones que necesitan de Dios. Aunque no lo busquen, o lo buscan y no lo ven, por los antivalores y las formas de vida superficial y relativista, aislada, egoísta, por las formas deshumanizadas que se basan en construir de manera cerrada y pasajera y que hace sufrir a la persona, aunque sus efectos no sean tan inmediatos o visibles, pues el hombre no solo sufre el hambre, la enfermedad o la muerte como consecuencias primeras del pecado, sino que sufre la tristeza, la indiferencia, la falta de sentido, la violencia, ambición, la soledad o la depresión que afecta a tantas personas en nuestro tiempo. Sufrimientos espirituales que en parte vienen de la falta de solidaridad y del interés sincero mutuo de la caridad y de la misericordia. Pero aquí está Santa María de Guadalupe para humanizar. Santa María de Guadalupe es modelo de amor al otro. Lo recordamos con las palabras escritas aquí en su casa. No estoy yo aquí que soy tu madre. Que dichas a San Juan Diego nos hablan de su cercanía, atención y amor. Y no está solo aquí, sino que está aquí para nosotros. Ella es pues abierta a los demás.
especialmente a los más pequeños. Los mira con amor, les ampara y cuida, ofrece consejo y apoyo en los momentos de desolación y sufrimiento, en el cuerpo, en el espíritu. Ella ha venido a llevar a este pueblo hacia el verdadero Dios por quien se vive. Ella nos acompaña en los buenos momentos, por eso venimos a darle gracias por su intercesión, a compartir nuestra felicidad, nuestra alegría por un éxito o un nacimiento, un logro, pero también nos acompaña en los momentos difíciles. Cualquiera que esto sea, sabemos que nos guarda en el hueco de sus manos. Aquí en el Tepeyac venimos a pedir a la noble Señora, a encomendarnos confiados, nos acercamos para encontrar consuelo, amparo y protección. Ella sí lo quiso cuando dijo que aquel que quería que aquí quería una casa divina para estar, para oír a sus hijos y entregar todo su amor, su mirada compasiva, ayuda y protección a los hombres de estas tierras y también de todas las demás gentes que le llamen, la busquen y confíen en ella. Y recordamos que cuando ella está con nosotros y nos ponemos bajo su amparo, toda preocupación, aquello que nos aflige y lo que nos perturba se hace nada, pues ella es causa de nuestra alegría. Ella ha estado con la iglesia naciente del costado abierto de Cristo al pie de la cruz, orando con la iglesia ungida por el Espíritu desde sus inicios con un solo corazón. También con la iglesia peregrina a lo largo del tiempo y del mundo, predicando el Evangelio, pero también con cada uno de nosotros para que construyamos sobre la roca firme del Evangelio nuestra persona, nuestros hogares, para que estemos seguros y protegidos en la ciudad fuerte de la Iglesia con los sacramentos, la caridad y misericordia. Y para que tengamos un corazón abierto a las necesidades de los hermanos, hombres y mujeres, especialmente de los que sufren, los desposeídos, los pequeños, de las nuevas generaciones o los descartados y descalificados del mundo, y para recordar que si aún algo nos hiciera falta, nuestro corazón no se inquiete, sino que vengamos a ponernos en su presencia, pues ella está aquí, tan firme como una ciudad fuerte y cimentada sobre la roca de Cristo, con las puertas abiertas, con los brazos y el corazón abiertos para darnos consejo y apoyo. Encomendémonos, pues, a nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, para que interceda por nosotros ante Cristo nuestro Señor. Amén. Acudamos, hermanos, al Señor que viene con gran poder a iluminar los ojos de sus siervos. Unámonos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Para que la Iglesia sea en medio del mundo el signo que manifieste a todos los hombres la presencia de Dios, oremos. Señor. Para que por la venida del Señor se realicen las grandes esperanzas de los hombres y nazca un mundo mejor, oremos. Señor. Para que el ejemplo y la intercesión de Santa María, que con su inocencia reparó la culpa de Adán, y con su fe culminó la fe del patriarca Abraham, afiance la fe de los que vacilan o dudan. Oremos. Para que en las pruebas y dificultades de la vida nos sostenga siempre la esperanza de la venida salvadora de su Hijo, del hombre. Oremos.
por nuestros hermanos peregrinos de la Dirección General de Edificios de la Secretaría de Educación Pública, oremos. Dios nuestro, que has reunido a los hombres para formar con ellos una sola familia, escucha la oración de tu iglesia y reconoce ya la voz de tu Hijo amado, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Nicolás, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. No hay bendición como acostumbramos en la misa, porque está expuesto nuestro Señor Jesucristo. Como todos los jueves, lo llevamos en procesión a su capilla para que durante el día nosotros lo podamos adorar. Mientras pasa Jesús sacramentado, podemos hincarnos, los que puedan, para adorar a Jesús sacramentado. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium.
nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso per vis semine, su in mores incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbensum fratribus, observata legie plena, cibis in legalibus, turbe tuo tenus, seta suis manibus. Verbum caro panem bello, verbo carnem debicit, vitque sanguis Christi me, et in sensum debicit. Ad firmandum cor sincero, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Prodigio del amor divino, milagro sin igual, prenda de amistad, banquete al peregrino, doce como el cordero celestial. Bendito, bendito, bendito sea Dios,
los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Todos, bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan.